Su carácter de apoderado y en nombre y representación del novio, el ingeniero Luis Garnica, ¿acepta usted el compromiso matrimonial con la señorita Aurora Dávila aquí presente? Con el poder que me ha sido conferido y en ausencia del novio, acepto. Trégate, Tran. Primero muerto. Viajar en estos tiempos es muy peligroso, Aurora.
El país no está pacificado. Deja de preocuparte, papá. El movimiento de la huerpista ha sido aniquilado. Nada me pasará. Insisto en que es una locura, Nora. Deberías quedarte. Mi lugar está al lado de mi marido. Valiente marido. Ni siquiera se preocupó por presentarse a su propia boda. Tiene trabajo en la sierra. Y recuerda que él te propuso que hiciéramos la boda en la hacienda de su padre, pero tú no quisiste. Nada más eso hubiera faltado. Que mi hija hubiera ido a casarse a la casa ajena como si no tuviera la suya propia. Ay, hablas como un viejo porfirista y esa época ya es pasado. No, hablo como un hombre de principios. Y si tu madre estuviera aquí, me daría la razón en todo. Pero resulta que esta fue mi boda y yo acepté que mi marido estuviera representado por poder. Aprecio tu preocupación, papá. De veras. Lo único que quiero es tu apoyo y salir de aquí con tu bendición. Sabes que la tienes. Lo que sucede es que no me resigno aún a perderte. Esto es todo. ¿De qué se trata? Soy el delegado municipal y vengo a investigar una denuncia de que aquí se está llevando a cabo una conspiración contra el gobierno. No sé quién le fue a usted con ese cuento, pero no es cierto. Soy yo. Y sostengo lo dicho. Pues se equivocó, porque aquí estamos hablando de nuestra cooperativa. ¿Verdad, muchachos? Sí, señor. Ya les dije que esa cooperativa es ilegal. Nada de eso. Ya Reinaldo Beltrán nos dijo que nos asiste la justicia. A ver, licenciado Ochoa, díganles quién tiene la razón. No, pues, ni duda cabe. Usted, don Santos. Aunque ya saben, mejor ni le muevan. Pues es injusto. Y le aseguro que iremos a ver al señor gobernador si es necesario. Órale, vayan. Y si logran el permisito, cosa que dudo. Nomás quiero ver qué cosechan sin agua. ¿Es una amenaza? No. Nomás que yo tengo los derechos de las tierras donde nace el borbollón. Sí, pero tiene que compartirla con el pueblo, según el acuerdo de dotación de aguas que nos dio el gobierno. Señor delegado, detenga a ese hombre. Pero don Santos es un agitador. Ya le oyó decir que tiene tratos con Reinaldo Beltrán. ¡Deténganlo, le digo! ¡Ya lo oyeron! ¡Y estos ojos de aquí no se llevan a nadie! ¡Asesinos! Anda muy desanimada, compadre. Mataron al hijo de Sabino. Y se llevaron a Pablo también. ¿Sabes para dónde? Pues no. Cierto, hombre. ¿Culpa de qué? Lo único que has hecho es ayudar a tu gente, a los tuyos. Oye, Santos Garnica amenazó con quitarnos el agua. Ya decía yo que ese ingenierito hijo de Santos Garnica no era bueno, debía andar haciendo en el borbollón. Yo me di una vuelta por allá. Trae pionada. Haciendo obra. A mí se me hace que ese maldito cacique va a cumplir su amenaza. ¿Por qué?
¡Antonio! ¡Eh! Estos van a volar como Judas en Sábado de Gloria. No, Lupe. No quiero muertos. Lo único que me interesa es volarle su mendiga represa. Reinaldo Beltrán lo mató. Usó dinamita y voló toda la obra en la represa. Al ingeniero la explosión lo agarró descuidado. Nada pudimos hacer, patrón. Llévelo adentro. Hacemos, compadre. Separarnos. Ah, no, yo voy contigo. No. Mira, así si nos cae encima la gente del gobernador, pues ya somos dos para hacerle frente, hombre. El gobernador no va a meterse en esto. Santos Garnica no lo va a permitir. Es más, ni siquiera va a dejar que se entere. Él me odia a mí y me anda cazando. Él piensa que muerto el profesor, yo soy el único que pueda alborotar el avispero. No, compadre. No lo vamos a dejar morir solo, mira. Ahorita será mejor que le avises a la gente. Garnica los presionará para tratar de encontrarme. Soy yo el que le interesa. Nadie hablará, compadre. De eso puedes estar seguro. Ya lo sé. Pero hay que proteger a los más involucrados. ¿Qué quieres que haga, pues? Dos cruces en la Sierra Grande. Ahí llévalos. ¿Y tú qué harás? Será mejor que no lo sepas. De ser inconformes, revoltosos que apoyan a Reinaldo Beltrán. Señora, lo murió. Lo siento de veras. Murió.
estar. Soy el señor. Llegó tarde. ¿Qué pasó con Luis? Me lo mataron. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No tiene caso que usted lo sepa. Ni tiene caso ya su presencia en esta casa. ¡Yo soy su esposa! No, no lo es. No lo llegó a ser. Ni tendrá ningún derecho sobre lo que él pudo tener. No vine aquí a buscar riqueza. Vine a reunirme con el hombre que amo. El hombre que dice amar ya murió. Así que lo mejor será es que se vuelva por donde vino. No se preocupe. Mañana mismo me iré.
este carro de Santos Garnica. ¿Qué relación tiene usted con él? Es mi suegro. Es decir, lo fue. Mi marido murió. Su hijo era el ingeniero. Venga, se hace tarde. Lléveme, por favor. Si no es a la cabecera del estado, a la hacienda de mi suegro. Yo les explicaré lo que he hecho por mí y sabrán recompensarlo como es debido. ¿Pero por qué? Usted vendrá conmigo. Usted no quiso salvarme en realidad. Solo vino a disputar la presa, es igual que estos. Será mejor que me obedezca. Nadie me va a tomar por la fuerza, señor. Al menos no viva. Los ricos todo lo quieren arreglar con dinero. Yo advierto que mi padre es gente importante, tiene influencia, es lo mismo que mi suegro. Lo sé. ¡Hable claro! ¡Ponga precio! ¡Ellos pagarán! No es dinero lo que busco. ¿Entonces qué es lo que busca? ¿Para qué me quiere tener prisionera? ¡Dígame!
Unos arrieros los encontraron poco después del amanecer. ¿No se te hace raro todo esto, Páez? No hay duda. Fue un asalto. Tal vez Pedro pudo con estos dos, pero no con los otros. Fíjate que no. Pedro no mató a estos tipos. Él cargaba siempre escopeta y a estos los mataron con rifle. Entonces... ¡Ah, deja de hacer preguntas! ¡Dale! A ver si encuentras el cuerpo de la mujer. ¡Oye, muchachos! ¡Búsquenle a ver si encontramos rastros de la señora! A sus familiares. Que te quede claro, Juvencio. Esa mujer no es nada mío. Y no vamos a avisar a nadie. Este asunto lo resuelvo yo. ¡Nomás yo! Porque lo único que me importa es ver muerto a Reinaldo Beltrán. Thank you.
me oyó? Yo que usted no lo intentaría. No voy a preparar ninguna comida. Y no es que quiera, es que va a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo digo. Nunca he desollado un animal. Ah, no. Pues ya es tiempo de que aprenda. ¿Cuánto tiempo pretende tenerme bajo esta pesadilla? Agarre el conejo de las orejas. Métale el cuchillo debajo de la barbilla. Y corte a todo lo largo. ¿Qué me odia? Odiarla. No es a usted. Entonces. Lo que representa. ¿Qué represento yo? Su sistema. ¿Qué sistema? No quiera jugar conmigo. Bien que lo sabe. No quiero jugar con nadie, no sé a lo que se está refiriendo. ¿A qué seño? Pues de dónde viene que no se ha dado cuenta. De los que han venido explotando a mi gente. De los que les han quitado sus tierras con promesas que nunca les han cumplido. Con engaños. Con violencias. De caciques como Santos Garnica. Yo no sé de mi suegro, pero sí de mi familia. Y puedo decirle que se equivoque en sus apreciaciones. Los míos son gente de bien que han hecho su fortuna con mucho trabajo. Y sin explotar ni atropellar a nadie. Y por eso de seguro se casó con el hijo del cacique, ¿no? Eso es otro asunto. Cuestión de sentimientos que nada tiene que ver con lo que usted está diciendo. Yo lo amaba. Él ya murió. Jamás me fijé en su fortuna, que a fin de cuentas era la de su padre. Si lo creo, no me importa. Pero es la verdad. ¿Derecho a pelear por mi libertad, o no? No vuelva a intentarlo. No se lo prometo. Porque si tengo la oportunidad, lo voy a intentar de nuevo. ¿Tú?
lo hago. Antes de una hora no vivirá para contarlo. Así que se sepa. Salvará. Es mi hijo Esteban. De Reinaldo Beltrán, lo vienen persiguiendo. Lo sé, me encontré con ellos. ¿Dónde? Allá. Me hicieron preguntas, pero los mandé para otro lado. ¿Quién es el jefe? Uno de anteojos. Y dijo que era recompensa por ti. Por mucho tiempo. ¿Cuándo se libera? Es cosa de que descanse. Se tome el té de hierbas que le preparé. ¿Es tu nueva mujer? Todavía me acuerdo de tu mujer. Thank you.
capitán. Ay, qué linda vez nos suele aullar. Ya se ve la barranca y el puente, y mi perro me viene a encontrar. El arado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el pinar, y en el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el pinar, y en el fondo se ve el arroyito que todas las tardes nos suele arrullar. Les preparé comida para el camino, Reinaldo. Gracias, María. Venga, suba. ¿Por qué no se quedan aquí hasta mañana? No, María. Tengo que agarrar mucha ventaja. Los hombres que me persiguen no viajan de noche. ¿Y Jamil contigo? No. ¡Ándale! Yo quiero ser de tu gente, Reinaldo Beltrán. Eres de mi gente. Pero tu deber es quedarte aquí, cuidando a tu madre. ¿Me entiendes? Cálmese, señor Dávila. La situación está controlada. Secuestraron a mi hija. Y usted dice que la situación está controlada. Mi gente le sigue el rastro. No tardará en caer. A usted lo que le importa es vengarse, aunque la vida de mi hija peligre. Es el riesgo que se corre. Nada más puedo hacer. Pues no me gustan esos riesgos. Hablaré con el gobernador para que intervenga. Usted no hará nada. ¿Entendió? Se trata de la vida de mi hija. Y también se trata del asesino de mi hijo. Así es que aquí, en mis dominios, las cosas se harán como yo diga. Veré al gobernador y no trata de impedírmelo. Creo que discutiendo no ganaremos nada. Para cuando usted dé aviso al gobernador, mis hombres ya habrán dado cuenta de ese bandido y rescatado a Aurora. Las cosas se resolverán de un momento a otro. Ya lo verá, señor Dávila. Confíe en mi palabra. ¿Dónde están? ¡Si le digo dejar en paz, amigo! ¡Por favor! ¡Por favor! Han tomado dos cruces. Llévatela. No. Vamos. No. Vamos. No. No.
¿Qué hacemos con ellos? Mátenlos. No puedes hacer eso, Páez. Me prometiste. Nos van a alcanzar. ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué insiste en huir? No tiene sentido. Le han puesto precio a mi cabeza. ¿Qué fue lo que hizo? Pensar. Protestar. Exigir nuestros derechos. ¿Qué clase de derechos? Vos. Trabajar la tierra. Vivir dignamente de ella. ¿Qué mató a mi marido? Fue un accidente. Yo nomás quería volar la represa porque nos habían amenazado con quitarnos el agua. Cuando quise advertirle, fue demasiado tarde y pues la explosión lo agarró. Yo no soy un asesino. ¿Y los otros hombres que ha matado? ¿Qué? Me andaban cazando. Yo nomás me defiendo. Usted no habla mucho, ¿verdad? Estaremos aquí. Venga. Es tan hermoso. ¿Podría tomar un baño? Nomás no se aleje mucho.
aquí tan solita, oiga. ¡Aléjese de mí! Espérese, espérese, no es lo que usted se imagina. ¡Socorro! Ay, compadre, perdona, pero no era nuestra intención molestar aquí a la señora, y entonces... Ella es la nuera de Santos Garnica. ¿Y qué hace contigo? Es historia larga. Usted dispense, señora. ¡Ya basta! No. Todos ustedes son unos patanes incultos y salvajes. ¡Cállese! No debió haber dicho eso. ¡Ah, no! ¿Qué hubiera pasado si usted no está aquí? Ellos no le hubieran hecho daño. No me venga con ese cuento de que todos los campesinos son buenos y nobles. Son desesperados, señora. Su sistema los ha hecho así. ¡Al diablo con los sistemas! ¡Eso no es verdad! ¡Lo es! ¡Se equivoca! No todos los que ustedes llaman ricos son desgraciados y explotadores. Hablan por hablar, pero realmente no nos conocen. ¡Los conozco! ¿Ah, y bien. ¿Sí? ¿Te has preocupado por conocerme a mí? ¿Por saber lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? No hace falta. Usted lo tiene todo. ¡Eso no es cierto! Y no me culpen por haber nacido sin necesidades. ¡Yo no inventé este mundo! Nosotros lo vamos a cambiar. Les deseo suerte. Pero les advierto que también del otro lado hay gente que sabe de la honradez, de la bondad, de la compasión. Y yo soy una de ellas.
Déjalo solo. Perdón. Yo solo quería... Bueno, disculparme por lo de esta tarde. No debí hablar así. Tenía razón en estar enojada. Yo también dije cosas que no debía. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Dónde está su familia? No tengo. ¿Nunca se casó? Sí. ¿Y su mujer? Murió con mi hijo. No tuve dinero para comprar la medicina. Lo siento. Eso pasó hace mucho tiempo. Llegando a Dos Cruces, quedará usted libre. Vieja, ni a mis hijos. Thank you.
jamás los vas a alcanzar en esta sierra con tus camionetas. ¿Por qué me dispararon? ¡Querían haberme matado! Usted no les importa. Es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es, Santos Guernica. Ya conoció su ley y allá en dos cruces. Vámonos. Tenemos que escondernos. Allá arriba hay una cueva. Venga, Fe. Thank you.
por curarme. Fue más fácil que desollar al conejo. El otro día, cuando desperté y no la vi, pensé que me había abandonado. Cuando los amenazó allá en la iglesia con hacerme daño, ¿por qué lo hizo? Pues yo pensé que ellos podían ser más humanos con usted. Se equivocó. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? Si yo dejé de ser garantía para su vida, ¿por qué no se deshizo de mí? Reinaldo, yo nunca estuve con mi marido. Ningún otro hombre. Seguimos rastreando durante 15 días. Pero parece que es infeliz la sierra se lo tragó. Pues debieron seguir. Lo mismo pensaba yo, patrón. Venga, patrón. La tierra está seca. Se vienen los vientos. Los rastros se pierden. Ni con perros podríamos seguirle la huella. Dígame. ¿Mi hija estaba con él? No, señor. Seguro la mató. Señor Dávila, pero nunca creí que Reinaldo Beltrán fuera capaz de matar a una mujer. Ya es tarde para lamentaciones. Adiós. Hasta nunca, Santos Garnica. Reinaldo, ¿por qué no regresamos? ¿Y cómo? Mi gente fue asesinada allá en Dos Cruces. Allá abajo hay muchos que te esperan, que creen en ti. Ya no lo sé. Tal vez ahora soy para ellos tan solo una esperanza más que ya perdieron. No hables así. Sufrimos una derrota, pero no todo está perdido. Si fuéramos con el gobernador y le explicas lo que pasa con Santos Garnica... Sería la palabra de un campesino perseguido contra la de un cacique poderoso. Él entenderá y te va a apoyar, estoy segura. Tu lucha es justa, Reinaldo. Pero estéril. Como la tierra que nos dejaron. No te dejes derrotar. Yo te ayudaré. Estaré a tu lado. Anda, Reinaldo. Hagamos el intento. No pierdas la fe. Por favor. Por una vez, confíe en la ley. Está bueno, Aurora. Thank you.
¡Reinaldo! ¡Reinaldo Beltrán, escúchame! Si te entregas, no le pasa nada a la mujer. ¿Cómo puedo creerte? ¡No tienes alternativa! ¡No lo hagas, Reinaldo, no lo hagas! No hay de otra. Ellos me quieren a mí. Y no voy a permitir que te maten por mi culpa. ¿Qué pasó, Beltrán? ¿Qué decides? Voy a rendirme. No puedo dejarte. Escúchame. Voy a tener un hijo tuyo.
me rindo. No me mates. No, Renato. Tú no tienes... Tú no puedes matar a un hombre así a sangre fría. Mira. Está desarmado. ¿Sabes? Sería como un asesinato. Y además, yo nunca te quise hacer daño. Te lo juro. Fueron órdenes siempre de Garnica. Ya sabes que... ¡Cobarde! Renato, te lo suplico. Te lo suplico. No, no me mates. Renato, no me mates. Tú no tienes derecho de matar a un hombre así. Tú no eres un hombre. La pesadilla. No, Aurora. Vendrán más padres a buscarme. Y tarde o temprano acabarán matándome. Eso no volverá a pasar. El país está cambiando. Mientras haya gente como Santos Garnica, esto no va a acabar nunca. Se acabarán. Nuevos hombres están llegando al poder. Hombres que también pelearon en la lucha armada. Hoy más que nunca debes cambiar tu forma de pensar. Por nuestro hijo. Él es el futuro y la esperanza.